Yo fui a retirarlo hoy y me dijeron que no había y salían gente con bolsones de allá adentro y uno le causó Malestar. malestar porque decían que no había y hay gente que sí y porque se lo habían guardado y yo todos los meses lo voy a buscar y este mes no me lo dieron. Pero bueno, no sé qué habrá pasado, dice que se lo dieron a gente más humilde, no sé. Y como es, la ¿Y usted? Sí. señora Liniani se reía en la cara, uno como educada que a lo mejor otra le hubiera atado, no sé. Pero yo como educada que soy mejor que ella, no le hice nada, pero te da bronca. Porque Adriana, sí. usted normalmente siempre venía recibiendo los bolsones. ¿Es la primera vez que no se lo entregan? No, la primera vez no es, ya unos meses atrás también no me lo han dado. Pero ellos tienen el galpón ahí con lleno de mercadería. Yo quisiera que ustedes fueran a firmar y usted viera la mercadería que tiene. Esperan que se le llene de borbojo para que después hacerlo a la gente. Adriana, le dijeron que vaya de nuevo, que hay alguna posibilidad de que se lo den o directamente que no se lo van a dar. La señora riéndose dice, pégate una vueltita mañana y dice que voy a ver si se lo consigo. Pero si usted me está diciendo que no hay, ¿cómo va a ser para conseguirlo? ¿Lo va a comprar usted o no? Y se me reía en la cara. Y yo le dije, yo vi a Canal 2, vaya Canal 2, vaya, dice, total que me va a hacer Canal 2 a mí, después vamos nosotros, dijo. Bien. Bueno, Adriana, esperemos que tenga solución. ¿Cuál es su situación? ¿Usted qué cantidad de hijos tiene? Yo tengo ahora tres menores a cargo, los otros son grandes, tengo siete en realidad.